Good morning. ¿Qué estáis desayunando? Magdalena con leche, qué bueno. A ver, es que me he equivocado. La salchicha la quería Gonzalo. Estoy preparándole el almuerzo y le voy a poner petiti. Gonzalo me ha pedido que le ponga una salchicha de estas finitas y voy a ponerle rosquillitas. We saw the world from the same perspective. Though I was there to breathe again, and I went straight for what you wanted. Through the desert there and back again. El pijama ponlo encima de la estufita, sí, pero de tu habitación. Él se está vistiendo la salita. Ah, vale, pues dámelo, yo lo pongo. Gracias, cariño. Es que ponemos a cada uno en una habitación a vestirse, porque si no, esto no acaba nunca. ¿Qué tienes ahí en el suelo la ropa? Venga, tío, bueno. Y la de Alonso te la dejamos aquí, porque si no es pelea total. Es que últimamente estamos desesperados, no paran. Es una pelea a juego, en realidad es su manera de jugar, pero es a lo bruto, dándose guantazos, arañándose, empujándose. Tienen una manera de jugar que es que dan ganas de matarlos, ¿eh? Así que van llenos de arañazos en el cole. Chico, ahora decirte, en el cole no lo dicen, no paran. A otros nenes no le pegan, pero entre ellos es batalla campal todo el rato. Venga, ponte la ropa, Gordi, que se va a hacer tarde. Los zapatos hay que llevarlos siempre bien limpios. Es que en el cole siempre juegas en la arena, que vienes siempre con los zapatos perdidos. ¡Toma, qué pegatina más chula! Te has elegido hoy. Oye, ¿te has cogido las semillas? Voy a cogerlas. ¡Guau! ¿Dónde están mis semillas? En el recreo las plantáis, ¿vale? Y se va a quedar el cole precioso. Déjate la nariz. Toma. Adiós, chicos. Adiós. Luego recojo. Ah, no, es que esa mochila es tuya. Yo llevo la mía. Los miércoles, que es los días que Dani sale, entra más tarde al instituto, aprovechamos y los lleva ellos al cole, los lleva él al cole, que así pues por lo menos un día como da gustico llevarlos. Uno de los días pues los lleva él y así aprovecho yo también y me pongo a entrenar más temprano y empiezo a trabajar antes. Pero me acaba de llamar Ainhoa, mi amiga, que lleva desde el domingo súper mala, con un fiebrón que no veas, tiene amigdalitis y no tenía hoy a quien llevar a su nene al cole. Y me ha llamado y dice, Fati, porfi, que se encontraba súper mal, dice, ven y lo llevas tú. Así que digo, venga, pues en 5 minutos me he visto corriendo. Como él va a la escuela infantil, entra a las 9:30, puede entrar hasta las 9:30. Digo, me da tiempo de sobra. Así que aquí estoy poniendo los zapatos y me voy a llevar a mi niña Alan al cole. Que me hace mucha ilusión porque va a la escuela infantil donde iban los nenes. Y desde que ya empezaron los nenes del cole no hemos vuelto a ir. Así que me da gustico porque voy a ver a las profesoras y el cole. There's a place I have found in the shade on the ground. Alan, ¿tú sabes llevarme ahora a tu clase? ¿Cuál es tu clase? ¿Es la de las ardillitas? ¿O la de los osos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tuya? ¿No lo sabes? Ahora me tienes que llevar. Yo no sé cuál es la tuya. ¿Qué nos dices? ¿Has venido bien en el coche? ¿Vas bien en el coche, la silla de Gonzalo? Dinos hola. Dinos hola. ¡Ay, qué vergüenza le da a mi Alan! ¿Es que le da vergüenza a mi Alan? ¿Es que le da vergüenza a mi Alan? Venga, vamos, cole. ¡Qué gracia! Y es que justo la profe de Alan es la profe que era de Gonzalo y Alonso y llevaba sin verla por 2 años o más. Y qué ilusión me ha hecho verla. ¡Hala! Un poco de alcohol para las manos, madre mía, el tema este del coronavirus. Yo voy todo el rato con mi botellica para todo. Y aquí que pues
Bueno, cada vez que bajo toco cosas, esto y lo otro. Encima si Ainhoa estaba pachucha. Digo, a ver si no me puedo poner mala. Vale, ya de vuelta a casa. Voy con mi chándal, que es mi uniforme de llevar al cole a los nenes. Pero qué cómoda voy, de verdad. Qué partidazo le estoy sacando. Y me costó nada. 12 euros en Primark. Y es maravilloso. Mira, Dani, qué foto ha puesto en Instagram Stories esta mañana los nenes con sus semillas. Qué contentos, por favor, que me los como. A ver qué más ha puesto. Ya tenemos el nivel 3 de seguridad contra el coronavirus activado en el cole. Y eso ha hecho que esta mañana la entrada haya sido un poquito diferente. Y es que el cole se está haciendo hermético. El cole lo han desinfectado entero y a partir de ahora no podemos entrar ni papás, proveedores, terceras personas. A los nenes les hacen todas las mañanas un pequeño test de salud. Les miden la temperatura, que por cierto, espero que nunca, nunca den con fiebre en estos test, porque son 14 días en casa de cuarentena. Así que imaginaros. Es verdad que para que no pierdan el hilo durante esos 14 días, los mandan con fichas de trabajo, con sesiones online, con los profesores. Pero bueno, en fin, que en el cual he tomado medidas más drásticas, pero la verdad es que nosotros en casa estamos muy contentos. Defendemos 100% al cole, creemos que todo lo que vaya a favor de salvaguardar la salud de las personas, de la gente, bienvenido sea. Así que bravo por el cole y por tomar decisiones difíciles. Mira el Dani, que Instagramer se ha vuelto. Pero sí, totalmente lo que ha dicho, estamos súper contentos con el cole, creo que son medidas necesarias, no para alarmar a la población, pero sí que tenemos que concienciarnos, llevar mucho cuidado con la higiene, prevenir, pues eso, ir con el gel, lavarte las manos todas las veces que puedas. Y bueno, yo creo que está en nuestra mano poner un granito de arena cada uno, que dices, a ver en el Congreso lo que van a decidir y que no nos dejen salir y que no sé qué y que no sé cuánto. No hace falta que te obliguen o que te lo tengan que decir. Hazlo tú. Si tú consideras que es mejor quedarte en casa en lugar de ir a un centro comercial, a comer en un restaurante, al cine, pues quédate en casa. Si cada uno tiene libertad a día de hoy de poder hacer, de tomar esas decisiones. No hace falta que tenga que venir Pedro Sánchez a decirte, tía, quédate en tu casa, no salgas. Pero ¿y la gente mayor? No me quiero imaginar, qué miedo. O sea, mi abuela, mi abuelo, no. Creo que tenemos que llevar mucho cuidado, ya no por las muertes en sí. El problema viene en que tenemos una sanidad brutal en España, pero no está preparado ni este país ni ninguno en el mundo a que todos los días entren 400 ingresos. No, no estamos preparados, es imposible, no hay instalaciones, no hay personal. Así que hay gente cuando tiene patologías, alguna enfermedad, algún problema anterior, que sí que le puede afectar más que a una persona sana. Pero no pasa nada, o sea, yo creo que todos al final acabaremos pasándolo, pero tenemos que frenarlo, porque no podemos caer todos de golpe como estamos cayendo ahora mismo. Entonces, la idea es frenarla, para que la gente, sí, se van poniendo enfermos, pero sanidad da abasto para atender a todas esas personas. Tenemos que intentar hacer viajes lo justos, salidas las justas, exponernos, sí, salir a la calle, dar un paseo, vale. Pero si pasas y hay un parque y está llenísimo de niños, no os quedéis en ese parque. Iros a otro, iros por ahí a un bancal a que los niños tiren piedras o quedad en tu casa. Así dicho todo esto, voy a ponerme mi chándal y hacer un poquito de deporte, que es que esto es que lo necesito. Además llevo unos días con este tema un poco hipocondríaca y nerviosa, tengo hasta un poco de dolor de cabeza, porque quieras que no, pues te pones un poco nervioso. Encima, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos viven en Madrid, que es el epicentro en España, el más conflictivo de todos. Entonces, pues, te pone un poco nervioso este tema. Y eso, que necesito hacer deporte. Voy a ponerme mis mallas y a sudar un rato. Me da una ducha. Y digo, voy a echarme, uy, que no me veis ahora, voy a echarme un poco de protección solar. Digo, a ver si tengo alguna con color de este verano, así que me deje la cara más bonita. Bueno, me he echado una y estoy frotándome con un papel 20 minutos, porque era
Negro tizón, claro, la tengo guardada de estas de la playa y cuando ya estás morenita y te pones pues una en la cara con un tono más y más yo que no me da el sol para nada o prácticamente nada en verano en la cara, llevo luego la cara súper blanca y el cuerpo moreno, entonces pues me pongo cremas solares con color, pero además un tono bastante más oscuro. Parecía un conguito. ¡Qué fatality! Si me habéis visto grabando unos stories, porque ayer fui a recoger las nuevas Popa que han sacado ya la colección, bueno, algunos de los modelos de la colección de este verano, mira qué bonitas y qué cómodas. Luego esta marrón, que me parece un básico para ponértelo con todo dudísimo y luego que tiene la cuña así más altita y queda monísima. Y mira esta, han cambiado y han hecho una pala más estrechita, mira qué mona queda. Preciosa con la cinta de atrás. Y por último, las cuñas, que son para el segundo calzado que me puse en la boda. Fue una como esta, lo que pasa que encima, en vez de tener esto así trenzadito en mimbre, llevaba florecitas blancas. Y bueno, ya os digo que son lo... Uy, la cinta de la cámara. Ya os digo que son lo más cómodo de la historia, porque la planta, esto que es lo que estamos pisando, es súper, súper blandito. Son muy, muy cómodas. Hoy como yo sola, que Dani tenía sesiones de evaluación, así que me he calentado arroz meloso de pollo y verduritas de Huetaca, que gusto. Viene ahí empaquetado, lo pinchas, lo metes en el microondas, 3 minutos y medio, ponía en el cartón que había que calentar este plato y a comer. Mira con quién estoy. ¿Cómo te llamas? Alan. El Alan. ¡Ay, que estamos con Alan otra vez! Alan, vámonos, Alan. A casa, a coger el carricoche y nos vamos andando rápido, rápido a recoger a Gonzalo y Alonso del cole. ¿Vale? ¿Te vienes? Sí. A la potila, adiós. ¿Eh? Dile adiós. 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 Mira cuánto tiempo sin ver esta estampa, ¿eh? Me he cambiado, llevaba el chándal, este negro así de terciopelo, y es que hace un calorazo que me he dejado la camiseta de tirantes debajo, la chaqueta vaquera y el pantalón este más finico porque iba asada. Mirad qué tres. Ahí están. Se han puesto los nenes más contentos cuando han visto a Alan. Alan, no te pongas ahí, cariño. No te pongas ahí, no se rompa esto. Ala, no te vayas para allá tú solo. Vente aquí con los tetes, ven. No, allí no, que da mucho sol. Os he dicho lo de la chaqueta y los tirantes, que digo, qué calor. Menos mal que me he cambiado porque voy con esto. Y voy sudando como un pollo. O sea, hace un calorazo. Habrá por lo menos 30 grados. Qué barbaridad. ¿A ti qué te parece, Alan, Gonzalo? Bien. Bien. Mamá, ¿sabes cómo hacer a mí la A en inglés? ¿Cómo? Así. Y yo lo hago así. Mira, mira. A ver. Mira. Oh, qué bonita. Sí. Te ha salido preciosa. Mira. Muerde, Alan. ¿Ah? Muerde. ¡Ah, madre mía! Alan, ¿te has quitado los zapatos? Sí. A ver, ¿y tus pies? Bien. ¡Hala! Y ahora nos vamos a la ducha. Porque todavía la ducha. Hala también, y le ponemos un pijama nuestro. Así vais limpitos. ¿Qué peli queréis ver? ¿Jumanji o Peter Pan? ¿Jumanji o Peter Pan? Peter Pan. Lo que pasa es que Peter Pan me parece que no está ni en Netflix. Papá. Mira, Alan. Mira, Alan, qué guapo que le hemos puesto un pijama de Gonzalo y de Alonso. ¿De qué es tu pijama? De Alan. De Alan, sí, pero ¿de qué es? Alan. De dinosaurios. Madre mía, qué boca tiene ese. ¿Cómo hace el dinosaurio? Y Gonzalo. Vaya ducha, estando a los tres, qué gusto. Se han quedado la gloria, les he cortado las uñas. Ya, tenemos que ir a comprar otro pez, no, porque no, Zuma está solo. Al
la feria. Vale, a ver si en la feria, como ese lo ganamos en la feria, siempre dice Gonzalo cuando vayamos a la feria. Venga, pues vamos a poner una peli. ¿Qué dibujo habéis cogido cada uno? Alan, Pocoyo. Gonzalo, ¿tú cuál? Jack. A Jack. ¿Y Alonso? Buzz Lightyear. ¿Qué lleva Alonso? ¿Cómo llevas la llaga, cariño? Mal. Mal, le ha salido una llaga y le hemos dado una piruleta de esas que le va a curar. Mira que están preciosos todos los dibujos, ¿eh? El Alan no, porque está chiquito. Bueno, pero porque Alan es chiquitito todavía y está aprendiendo a pintar. Mira el de Alonso. Qué bonito. Bueno, pues cada uno pinta como le gusta. No, mano. ¿Mano? ¿Y qué quieres ahora? Otro. Ahora ya está. Dile adiós. Dile adiós al ascensor este. Mamá. A microondas. Vaya juego le ha gustado. Le gusta él darle el botón y que se abra la puerta. ¿Qué, cariño mío? Mira. ¿Qué te gusta ese castillo? ¿Tú a qué juegas, Gonzalete? A la pelea. Ah, estos son malos y estos son buenos. Ah, ¿y estás haciendo lucha? Sí. Mira, mira cómo juega este león. ¡Hala! Vete que está la mami esperándote. ¿Con quién te vas? Con Dani. Adiós, Gonzalo. Adiós, cariño. ¡Mua! No se te pasa, cariño. Madre mía, que se ha pillado la mano un poco con la puerta. Venga, vamos a cenar, que ya está la cena hecha, cariño. Vamos, tesoro. No. Un besito de buenas noches. No, a mí ala. No nada de besos. Buenas noches, que estoy cansada. No, un beso. Un beso a mí. No, con eso no, con tu boca. Con mi boca. Un beso. No, porque tú me has llamado, ¿eh? No, ya. A que no me la doy un beso. A que sí. Hola, tira por ahí, tío. Un besito enorme de buenas noches y muchas gracias por estar siempre ahí. Hold your time.